Esta noticia es presentada por Odonto Excellent. Bueno, intendente Germán, ahí tiene un importante avance en todo lo que es el trabajo en la costanera con el sistema de iluminación, esta renovación que se está haciendo. Sí, realmente estamos muy contentos en Carmen del Braná. A través de la entidad binacional de Aceretá se están haciendo los trabajos de reparación de alumbrados, que era algo que estaba un poco pendiente, y dentro de eso somos una ciudad turística y justamente necesitábamos de esas reparaciones que ya estaban muchos ya artefactos quemados, y bueno, ahora la entidad nos está ayudando en ese sentido y haciendo esas reparaciones. Los trabajos están en etapa de culminación y está quedando muy lindo realmente. Y justamente también coincide también de que tenemos el 16 de julio nuestra fiesta patronal en Carmen del Paraná, que es el Día de la Virgen del Carmen, y yo creo que nos estamos poniendo a punto para esos festejos. Hay que destacar que es una extensión muy larga la costanera y por donde también una inversión importante, ¿no? Sí, son casi 10 kilómetros de extensión de nuestra costanera, y en todo ese trayecto la entidad está haciendo esas reparaciones. Agradecer un poco también al director, al doctor Nicanor Duarte Frutos, que es el que tuvo la buena predisposición para con Carmen del Paraná, para que nosotros podamos acceder a estos trabajos, a estos beneficios a través de la entidad binacional de Aceretá. En su momento, justamente con el diputado Colin Soroca, que fuimos a Asunción, fue uno de los pedidos que le hicimos a la entidad binacional de Aceretá, y eso en beneficio, las gestiones que hacemos es en beneficio siempre de nuestra comunidad, y esa buena predisposición ahora lo estamos viendo ya con hechos. Intendente, esto es digno de destacar que se ha logrado a través de sus gestiones también destrabar un poco esa falta de comunicación que había entre la binacional y el distrito de Carmen del Paraná, ¿no? Sí, realmente nosotros desde que iniciamos nuestra función acá en la municipalidad, creo que tuvimos una buena apertura de la EBI, y dentro de eso también, ¿verdad?, trabajando, y por eso agradezco, ¿verdad?, esa buena predisposición, y nos estamos complementando bastante bien porque somos un distrito afectado y hay muchas cosas todavía por hacerse en Carmen en ese sentido, o de repente algunas otras gestiones que están todavía pendientes, pero se está avanzando. Eso es lo importante, eso es lo bueno, y en ese sentido entonces para nosotros es demasiado bueno, nos ayuda muchísimo a nosotros como a la municipalidad, ¿verdad?, tener ese respaldo de la entidad binacional de Aceretá. Claro, porque con recursos propios quizás es imposible lograr el sostenimiento de tanta infraestructura, ¿no? Así mismo. Justamente nosotros eso le explicamos al director también, ¿verdad? Así también, no hace mucho tuvimos otra reunión con él. En Encarnación yo le había explicado, ¿verdad?, de que si bien tenemos mucha infraestructura que la entidad binacional de Aceretá nos hizo, sostener eso solamente con el respaldo de la entidad se puede lograr, y dentro de eso tuvimos algunas audiencias directamente con el director y presentando siempre, haciendo las gestiones con proyectos para Carmen del Paraná.